Cocha.info. Para dar justamente nuestro apoyo a estos trabajadores y trabajadoras precarias que se están organizando a pesar de que sus derechos están aún más siendo destrozados por el sistema. Y estamos acá y además LAB muestra a qué punto sirve la herramienta sindical. Aquí se ha demostrado en Euskal Herria que los trabajadores, una vez más, si se organizan, son capaces de poder responder a la atrocidad de la patronal, donde ante un conflicto laboral, donde aquí los trabajadores están pidiendo mejores condiciones de vida, de trabajo y sobre todo la readmisión de unos compañeros, la postura de la patronal ha sido la represión. Vemos que aquí hay una lucha que la podríamos definir como la fuerza de la razón, que es la que tienen los trabajadores, contra la razón de la fuerza, que es la que está usando la patronal. Estamos desbordados por la muestra de solidaridad que ha llegado de todas las partes del mundo, de los 5 continentes. Queremos agradecer especialmente el apoyo recibido por la Federación Sindical Mundial, que engloba a 130 pueblos y a 96 millones de trabajadores y trabajadoras. También queremos destacar que la borroca, la lucha de Huerta de Peralta fue llevada al Tribunal Permanente de los Pueblos, que realizó una sesión en Londres y acabó culpando a la empresa Huerta de Peralta por vulneración de los derechos humanos y de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. ¡Oh!